Orgullo Unal. En el 11º Festival Internacional de Cortometrajes de Nuevos Medios en China, en la sección Cortometraje Pandémico Anti-COVID-19, fue premiado El Desayuno, un cortometraje realizado por el nariñense Cristian Arcos Cerón, egresado de la carrera de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. El mensaje del corto El Desayuno es un mensaje de solidaridad y de empatía con los más débiles en los tiempos oscuros. Yo lo que quería era reflejar una cosa distinta a la que se mostraba normalmente en los noticieros o en los informativos o en la prensa escrita o digital durante la pandemia, en la que se vieron un sinnúmero de muertos y confinamiento. Yo lo que quería mostrar eran los bonitos valores que emergían en la sociedad en estos tiempos oscuros, como es la solidaridad por compartir lo que tenemos con los más necesitados. Esta producción audiovisual surgió del proyecto Con la Lavadora al Fondo, el laboratorio de creación del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, en la versión realizada en abril del 2020. Ellos nos dan unos temas, yo escojo el tema de amor en tiempos del coronavirus, y lo que quería mostrar no era el amor en pareja o el amor de padres, sino precisamente el amor entre seres, tanto seres humanos como con los animales. Entonces eso es parte de la inspiración, y por supuesto también lo que yo veía en mis vecinos cuando pasaban las personas que se habían quedado sin trabajo a pedir algo de comida, los cantantes, etcétera, y veía cómo emergían estos valores y la gente compartía ropa, comida o dinero con todas estas personas. Trabajé con un equipo interdisciplinario de varias partes del país. Yo, por mi lado, pues soy nariñense, soy quien produzco y dirijo el corto, y también lo escribí. Mi hermano, que me hace algunas asesorías en arte, porque yo también dirigí el arte de ese corto, dibujé los muñequitos, los escenarios, y consigo unas personas de Medellín que me hacen la animación y me hacen la composición de imagen, es decir, el movimiento de la cámara. Y mi prima, que es bogotana, junto con su pareja, componen y tocan la música del corto El Desayuno. Somos calidad, somos Orgullo Unal. Es un orgullo ser un Orgullo Unal o haber sido reconocido con este título en mi universidad, puesto que yo considero que la Universidad Nacional es una entidad bastante exigente, bastante competitiva. Yo lo viví tanto en el pregrado como en el posgrado, entonces creo que este tipo de reconocimientos son difíciles de lograr en la universidad, por eso yo estoy muy agradecido e inclusive sorprendido de que me lo hayan entregado, pero muy muy feliz. Y yo creo que para la universidad pues también es importante que nosotros los egresados tengamos este tipo de reconocimientos, en este caso pues el mío de este festival internacional, porque da cuenta de la calidad humana y también de la calidad académica de sus estudiantes y de sus egresados. Y para los realizadores audiovisuales colombianos pues creo que también es importante, porque entre todos, al recibir reconocimientos, nos vamos forjando una mejor autoestima, una autoestima que nos dice que sí se puede, que podemos llegar muy alto y que la creatividad colombiana pues supera fronteras y que somos capaces de compartir mensajes muy bonitos con público de todo el mundo. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co. Somos calidad, somos Orgullo Unal.